Acuérdate que no se escucha, y tú estás escuchando. Tal parece que también Audi incluye en su paquete Gandalla, como se darán cuenta. Ahora, ¿se acuerda de aquel famoso olor Audi? Tenemos a Audi Center. De hecho, aquí hemos pasado en varias ocasiones. Y Audi, paqueta arriba, coche arriba. Si te fijan, hay una, dos, tres. Aquí pasa la autoridad. De hecho, acaba de pasar una patrulla de movilidad hace ratito. Y no hizo nada. Y tal parece que no los ven. O sea, en esta ciudad, Servando Sepúlveda, ni oye, ni ve, ni nada a los peatones. Ahorita vamos a platicar aquí con la gente de Audi. No vemos a nadie, no queremos meternos a la propiedad privada. Vamos a esperar que haya reacción o que un guardia de seguridad nos pueda auxiliar aquí, porque tenemos totalmente tapada la banqueta. Se darán cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 coches. Entonces hacemos un llamado a movilidad que venga. Chécate las placas. Sí, ya, ese ya. Tenemos aquí a JMR3975. Aquí tenemos a Vicenter, que a Vicenter parece ser que, repetimos, parece ser que le gusta tener en su paquete un kit Gandalla. Aquí si van a comprar un Audi, ya saben que pueden adquirir también un kit Gandalla, ¿no? Y 2 metros de banqueta incluido. 2 metros de banqueta incluido. Bueno. Entonces vamos a esperar a ver si sale alguna persona aquí. No voy a entrar, no vamos a grabar porque vamos a entrar a propiedad privada. Vamos a ver qué nos dicen. Se queda Roberto aquí periscopeando. Bueno, pues como lo comentaba Eduardo, vamos a seguir el por la banqueta. Simplemente no se puede. O sea, yo sé que el día de hoy es este rollo de caminar. Mira, claro ejemplo, acá el señor y la señorita complicándose para pasar. Por favor, JKC9889, JLS4733. Bueno, aquí ya van a mover una camioneta. ¿Nos apoya? Gracias, amiga. Y es toda la banqueta. Es simplemente toda la banqueta. No, no se puede. No hay un tramo de esta banqueta donde. Y le podemos dar hasta allá abajo. No hay un tramo de la banqueta que esté libre completamente. Entonces, movilidad, ya pasaron 2 patrullas. No han hecho absolutamente nada. Ya aquí la amiga nos engañó, creyendo que se iba, pero ya se va, creo que esta vez ya se va. Ya nada más que nos apoyen con esta otra camioneta que está aquí. Ahí va otro brigadista más. Gracias, amiga. Entonces ya se movió la primera, pero pues el segundo no. Entonces, pues yo creo que ya es momento de que actúe las autoridades. Bueno, y nuestra amiga pues se bajó de la banqueta, pero subió a otro tramo de la banqueta. Entonces ya es risorio ya esto que están haciendo, esas actitudes y esos actos. Entonces, ellos también son peatones, deben entender esa parte. Pero bueno, vamos a esperar a que salga nuestro amigo Lalo de platicar con el gerente. Estamos haciendo llamados a los gerentes, al personal que está trabajando dentro de las instituciones o de las empresas, pues para que entiendan. Son empresas grandes, son empresas muy poderosas que pueden comprar sin ningún problema o rentar un estacionamiento. Entonces, no le vemos el por qué tienen que estar haciendo este tipo de actuales. Pues ya hablamos ahorita con el gerente. El gerente está muy ocupado, o sea, no puede atender el llamado. Entonces, aquí creo que el llamado es para la autoridad, que vengan y pongan orden. Es una empresa que reiteradamente... Ahí tenemos un ciclista que va en contrasentido, que no debe hacerlo también. Los ciclistas también deben respetar la movilidad. Pero bueno, aquí al gerente y a la empresa no le importa. O sea, se nota que traen en su filosofía el kit Gandalla que estábamos hablando hace rato. Háganle un llamado a movilidad, que venga por favor a ver si
pueden quitar estos autos de las banquetas porque desgraciadamente ellos no actúan. Tenemos una autoridad omisa. Bueno, nos disculpamos más tarde. Acuérdate que no se escucha, esto está sin escuchar. Tal parece que también Audi incluye en su paquete Gandaya, como se darán cuenta. Ahora, ¿se acuerda de aquel famoso olor Audi? Tenemos a Audi Center. De hecho, aquí hemos pasado en varias ocasiones. Y Audi, paqueta arriba, coche arriba. Si te fijan, hay una, dos, tres. Aquí pasa la autoridad. De hecho, acaba de pasar una patrulla de movilidad hace ratito. Y no hizo nada. Y tal parece que no los ven. O sea, en esta ciudad, Servando Sepúlveda, ni oye, ni ve, ni nada a los peatones. Ahorita vamos a platicar aquí con la gente de Audi. Nos pueden ayudar un poco. No vemos a nadie, no queremos meternos a la propiedad privada. Vamos a esperar que haya reacción o que un guardia de seguridad nos pueda auxiliar aquí, porque tenemos totalmente tapada la banqueta. Se darán cuenta, hay 1, 2, 3, 4, 5 coches. Entonces hacemos un llamado a movilidad que venga. Chécate las placas. Sí, ya, ese ya. Tenemos aquí a JMR3975. Aquí tenemos a Vicenter, que a Vicenter parece ser que, repetimos, parece ser que le gusta tener en su paquete un kit Gandaya, ¿eh? Aquí si van a comprar un Audi, ya saben que pueden adquirir también un kit Gandaya, ¿no? Y 2 metros de banqueta incluido. 2 metros de banqueta incluido. Bueno. Entonces vamos a esperar a ver si sale alguna persona aquí. No voy a entrar, no vamos a grabar porque vamos a entrar a propiedad privada. Vamos a ver qué nos dicen. Se queda Roberto aquí periscopeando. Bueno, pues como lo comentaba Eduardo, vamos a seguir el por la banqueta. Simplemente no se puede. O sea, yo sé que el día de hoy es este rollo de caminar. Mira, claro ejemplo, acá el señor y la señorita complicándose para pasar. Por favor, JKC9889, JLS4733. Bueno, aquí ya van a mover una camioneta. ¿Nos apoya? Gracias, amiga. Y es toda la banqueta. Es simplemente toda la banqueta. No, no se puede. No hay un tramo de esta banqueta donde. Y le podemos dar hasta allá abajo. No hay un tramo de la banqueta que esté libre completamente. Entonces, movilidad, ya pasaron 2 patrullas. No han hecho absolutamente nada. Ya aquí la amiga nos engañó, creyendo que se iba, pero ya se va, creo que esta vez ya se va. Ya nada más que nos apoyen con esta otra camioneta que está aquí. Ahí va otro brigadista más. Gracias, amiga. Entonces ya se movió la primera, pero pues el segundo no. Entonces, pues yo creo que ya es momento de que actúe las autoridades. Bueno, y nuestra amiga pues se bajó de la banqueta, pero subió a otro tramo de la banqueta. Entonces, ya es risorio ya esto que están haciendo, esas actitudes y esos actos. Entonces, ellos también son peatones, deben entender esa parte. Pero bueno, vamos a esperar a que salga nuestro amigo Lalo de platicar con el gerente. Estamos haciendo llamados a los gerentes, al personal que está trabajando dentro de las instituciones o de las empresas, pues para que entiendan. Son empresas grandes, son empresas muy poderosas que pueden comprar sin ningún problema o rentar un estacionamiento. Entonces, no le vemos el por qué tienen que estar haciendo este tipo de actuales. Pues ya hablamos ahorita con el gerente. El gerente está muy ocupado, o sea, no puede atender el llamado. Entonces, aquí creo que el llamado es para la autoridad, que venga y pongan orden. Es una empresa que reiteradamente, ahí tenemos un ciclista que va en contrasentido, que no debe hacerlo también.
los ciclistas también deben respetar la movilidad. Pero bueno, aquí a los, al gerente y a la empresa no le importa, o sea, se nota que traen en su filosofía el kit gandalla que estábamos hablando hace rato. Ah, y háganle un llamado a movilidad, que venga por favor a ver si pueden quitar estos autos de las banquetas, porque desgraciadamente ellos no actúan. Tenemos una autoridad omisa. Bueno, nos periscopiamos más tarde.